Ahora sí nos ponemos serios y yo lo que creo es que tú necesitas ir donde un profesional que te evalúe, que te haga preguntas. Puede ser una pausa a las preguntas y las historias que eran en chongo. La salud mental es algo que tenemos, a lo que le tenemos que poner mucha atención, ya sea para nosotros mismos o para personas que tenemos al lado a las que queremos. Porque la salud mental es importante. Para avanzar en la vida, uno mentalmente tiene que estar sano. Y si uno necesita ayuda, hay que aceptarlo, hay que afrontarlo, y sobre todo hay que buscar ayuda con profesionales. Muchas veces, como en mi caso, son temas químicos. En mi caso, que tengo trastorno de ansiedad, y que voy a un médico y que en su momento pedí ayuda y que hoy por hoy sigo un tratamiento. No se cortó, pero les decía que yo hoy llevo un tratamiento. Tengo la suerte de ya estar estable, de hacerle caso pues a mi médico, que eso es lo principal, aceptarlo. Y sobre todo algo muy importante. Yo siento que al tema de la salud mental no hay que tenerle miedo, pero sí hay que tenerle mucho respeto, porque es algo muy serio. Y que si estás mal, tu vida puede ser un infierno. Y que si estás bien, puedes ser una persona muy feliz, normal, trabajar, crear, generar, cuidar a tu familia. Así que nada, de verdad que quería hacer una pausa porque el mensaje que me llegó me dejó pensando mucho el mensaje. Y es muy importante que sepan los que están pasando por una depresión, por un tema de cualquier tipo de desorden, ansiedad o la condición que finalmente estén pasando, que no están solos y que no son los únicos, porque a veces en momentos de crisis lo que pensamos es que somos los únicos y que somos los únicos a los que nos está pasando en todo el planeta Tierra y no es así. Hay muchísima gente sufriendo por ansiedad, depresión, etc., etc., etc. Así que no están solos, no son los únicos. Lo único que sí, tocan en la puerta un médico.